Buenas tardes con todos, alumnos. Vamos a iniciar la clase Buenas sincrónica tardes, de hoy. Rubén. Por favor, recordándoles que dentro de la parámetro de evaluación de la nota número 2 está considerado el encender las cámaras, pues, como ya se le han dicho anteriormente, ¿sí? Además, en el chat está el link para que puedan registrar su asistencia. Por favor, ingrese el link. Coloque su nombre, su apellido, su número de cédula para registrar la asistencia el día de hoy, ¿sí? Vamos a continuar con la última clase sincrónica de la materia de planificación vial, urbana vial e infraestructura del transporte terrestre con la última unidad, la unidad número 4. Ya ustedes ya la han de haber visto en el aula virtual, en la que indica la planificación de la infraestructura del transporte terrestre, ¿sí? Vamos a comenzar. Por favor, no olvidar colocar su asistencia. Ingresa el link que está en el chat. Ok. Vamos a hablar un poco sobre la determinación de carreteras y autopistas. ¿Sí? Los elementos para el diseño. El diseño y la localización de una carretera se ven afectados por varios factores, de los cuales los más importantes son la característica del terreno como tal, y el volumen del tránsito y la velocidad del diseño, lo que se le técnicamente es una terminología muy común, el TPDA, que es tráfico promedio diario anual, ¿sí? Tráfico promedio diario anual, que ya les voy a indicar más o menos cómo que se determina este tipo de estudio de manera técnica, ¿sí? Para conocimiento general. Como la característica del terreno como tal, es como son la topografía en este caso, si tiene algún tipo de desnivel, o la conformación de la superficie terrestre. La característica física y geológica, es decir, como si el suelo es arcilloso, si es limoso, si a lo mejor tiene alguna gran cantidad de grava, etcétera, etcétera. Los usos del terreno en el área que atraviesa la vía y dentro del volumen del tránsito, así como la característica de los vehículos y de los usuarios que van a utilizar la vía, determinan el tipo de jerarquía funcional de esta, es decir, que controlan el diseño geométrico, así como la dotación del equipamiento de seguridad de tránsito. ¿Qué es lo que nos trata de decir este concepto? Que dentro del volumen de tránsito, podremos decir que una vía, una avenida, una calle donde transite dentro del estudio técnico, solamente basemos que nosotros vamos a ser técnico en tránsito y transporte. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que hablar de manera técnica, ¿sí? No podemos decir, no, es que yo veo que por aquí pasan bastantes carros. No, no. ¿Cómo determinamos ese volumen? A través de un estudio técnico. ¿Cómo se llama ese estudio técnico? Tráfico promedio diario anual. Es donde hay un conteo vehicular que determina cuántos vehículos pasan por esa calle por minuto, por hora, por día, etcétera, 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 ¿sí? Y de allí es que nosotros vamos jerarquizando estas vías, es decir, si esta vía pasa 500 vehículos por hora a una vía que pasa 1000 vehículos por hora, claramente el de mayor jerarquía es la que pasa 1000 vehículos por hora, ¿sí? Dentro de las características físicas o geológicas también afectan a la localización de las vías y en menor grado su geometría. En ciertos terrenos, la posibilidad de deslizamiento o inundaciones, las aguas subterráneas u otras condiciones del subsuelo hacen que aquellos se conviertan en controles negativos. Tránsito. Dentro del tránsito, el diseño de una carretera o de cualquiera de sus partes se debe basar en datos reales de tránsito. Eso es lo que yo le hablaba a ustedes, ¿sí? No podemos basarnos netamente a presunciones. Siempre tiene que haber un estudio previo para el diseño de una carretera. Esto es obvio, ¿sí? Netamente un estudio de suelo, un estudio de tránsito, por ejemplo, si no, va a haber una calle que no va a transitar absolutamente nada y es netamente por gusto.
Es decir, que del conjunto de vehículos y los usuarios que circulan o circulan por ella, el tránsito indica que para qué servicios se van a construir la vía y afecta directamente las carreteras geométricas del diseño. Los datos de tránsito deben incluir la cantidad de vehículos o volúmenes por días del año o por horas del día. Mire, ustedes que van a ser técnicos en tránsito y transporte tienen que determinar, en este caso, bueno, no tanto así por un diseño de carretera, esto lo estamos viendo como situación general, pero sí a lo mejor tendrán que determinar dónde va a ir un semáforo y de dónde no va a ir un semáforo, o qué tiempo de un semáforo le vamos a dar, o qué tiempo le vamos a dar en esta calle al semáforo, o qué tiempo le vamos a dar en esta avenida al semáforo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Dentro de la normativa INE, en la parte 5, que es netamente semaforización, ustedes pueden revisar dentro de la página de la Agencia Nacional de Tránsito, que nos indica qué tipo de volúmenes, lo que estoy hablando ahorita, de tránsito, nos puede decir para nosotros colocar el tiempo del semáforo, ¿sí? Hay semáforos inteligentes donde prácticamente al hacer lo que le estoy diciendo acá ahora, el determinar las cantidades de vehículos o volúmenes por día o por hora, es que nosotros podemos que en ese semáforo inteligente que nos permite esa tecnología, programar ese semáforo a 5 tiempos, porque si ustedes se dan cuenta dentro de sus ciudades, sea esta metrópoli o sea una ciudad pequeña, hay intersecciones donde son demasiado conflictivas, que de manera gradual podemos determinar que trabaja en la mañana, de 6 a 8 de la mañana, aparentemente hora pico, porque esa es otra situación, que cómo determinamos la hora pico es netamente por un estudio. ¿Dónde determina la hora pico? Por el tráfico promedio diario anual, ¿sí? El conteo vehicular que tiene que tener esta calle. Ahí determinamos, por ejemplo. De 6 a 8 de la mañana, ya en el conteo, sabemos que en el conteo determinamos que es una hora que resultan bastante tránsito vehicular por la ida a los colegios, etcétera. Bueno, factores externos. Y nosotros tenemos que darle determinación a una calle determinada porque en esta calle a esa hora pasan tantos vehículos. Pero al regreso, van saliendo de las casas hacia los trabajos, hacia las escuelas, pero asimismo regresan hasta las casas, etcétera, etcétera. Entonces ahí cambiaría, ¿no? Cambiaría, pero para eso es el estudio. Ya no sería que, por ejemplo, esta calle que es de mayor tránsito de 6 a 8 de la mañana, de 6 a 8 de la tarde es la avenida la que es de mayor tránsito. Y es allí donde tenemos que nosotros programar, en base a este estudio técnico, la semaforización. Es un ejemplo claro que le estoy dando. Ok. Ahora vamos a hablar sobre el volumen del tránsito, ¿sí? El tránsito promedio diario, el volumen de la hora pico, el volumen del horario de diseño y la proyección de tránsito, ¿sí? Es lo que le estaba contando anteriormente, ¿no? Conocido como TPDA, representa el tránsito total que circula por la carretera durante un año, dividido por 365 días. Este estudio, este tránsito promedio regional, en realidad sirve netamente para el diseño estructural de la vía, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos este conteo, determinamos el espesor de la carpeta asfáltica, sea este pavimento rígido, sea este pavimento flexible, y podemos determinar para cuántos años es útil esa carretera en base a este estudio, ¿sí? Pero ahora, nosotros como técnico en transporte, en tránsito y transporte, ¿para qué nos serviría? Nomás nos sirve el volumen de la hora pico, ¿sí? En este caso no es el número total. Por ejemplo, en esta carretera circulan 50.000 vehículos por año. Pero ¿cómo determinaron ese número de 50.000 vehículos por año? Haciéndolo por día, ¿verdad? Entonces, en el desglose de todo ese estudio es lo que nos interesa a nosotros. ¿Para qué? Para determinar una vía primaria y una vía secundaria. ¿Cuál es una vía primaria? Dice la ley de tránsito, el reglamento de tránsito, que es la vía que mayor circulan vehículos o la vía que es de más ancha, ¿sí? Entonces, podemos determinar vías primarias, podemos determinar vías secundarias y podemos, en base también a este estudio, determinar los tiempos que van a obtener los semáforos en cada vía.
¿Sí? El volumen de la hora pico es el volumen de tránsito que circula por una carretera en la hora de tránsito más intenso. Ejemplo, el tránsito promedio horario anual va a traer en sí no solamente números, sino también un histograma en donde va a subir, por ejemplo, la tendencia en este caso de 6 a 8 va a subir. Y luego tiende a bajar o a quedarse en el mismo nivel, y cuando es otra vez hora pico, sube, etcétera. Entonces, en base a esta tendencia, en base a este histograma, nosotros podemos determinar el volumen de hora pico, ¿no? Ok, de 6 a 8 está arriba, ¿no? Dentro del plano cartesiano, el histograma está en Y alto, ¿no? En este caso, ¿sí? Volumen de horario de diseño, conocido como VHD, que es el volumen horario que se utiliza para el diseñar, el volumen horario de diseño. Y la proyección de tránsito, que son las nuevas carreteras o autopistas que se deben diseñar con base al tránsito que se espera para usarla, ¿sí? Bueno, si le estoy hablando muy técnicamente, más alumno, o a lo mejor no entienden un concepto que en base a mi carrera, por favor, indíqueme, ¿sí? Ok, vamos a hablar ahora sobre la velocidad. Ya hemos hablado del tránsito, hemos hablado del diseño, ahora vamos a hablar de la velocidad. Al diseñar una carretera, se debe tratar de satisfacer las demandas de servicio del público de la forma más segura. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Entonces, todo va de la mano, ¿sí? Entonces, al momento de construir una carretera, no solamente hay ingenieros viales, no solamente hay ingenieros civiles, también hay ingenieros de tránsito. También pueden haber técnicos en transporte terrestre, también pueden haber técnicos en señalización, ¿sí? La velocidad que un conductor va a adoptar en una carretera depende de las siguientes condiciones, ¿sí? Tienen que haber varias. O sea, para hacer un diseño vial, una estructura vial, incluso determinan ingenieros hidrológicos que determinan el agua por dónde van a ser drenada, porque si uno deja un charquito de agua o una especie de falla técnica estructural, en este caso cóncavo o convexo, va a provocar que un vehículo, en este caso, haga una falla y a la velocidad que va proyectando, puede generar un accidente de tránsito. Entonces, esto es de mucho cuidado, ¿sí? Característica de la carretera, las condiciones del tiempo, la presencia de otros vehículos en la vía, las limitaciones legales y de control, ¿sí? Ahora vamos a ver este cuadrito, interesante. ¿Sí? Vamos a analizar un poco mejor. Del lado izquierdo tenemos la velocidad de diseño. ¿Sí? La velocidad de diseño es a la velocidad que nosotros queremos diseñar la carretera. En este caso lo tenemos en unidades, kilómetros por hora, kilómetros sobre hora. ¿Sí? Tenemos 40, 50, 60, 70, 80, 100 y 120. En este caso, nosotros, por ejemplo, sabemos que dentro de la ley de tránsito determinan que los vehículos en la zona urbana tienen que circular ¿a cuánto? 40 kilómetros por hora. Ok, ¿sí? Pero nosotros, o sea, los que van a diseñar siempre tienen que ponerle un poquito más para que no, en este caso, no esté al límite, ¿sí? Por eso que de la velocidad de operaciones promedios en kilómetros por hora, hay volumen de tránsito, no podemos ir en este caso al límite como tal, porque por ejemplo, si la diseñamos para 38 kilómetros por hora, sería un límite ahí bajo. Entonces va a 35, medio, y vuelta ya de 33 hacia abajo, ya es un poco alto en seguridad, ¿sí? En seguridad. Asimismo, con 50 kilómetros por hora, ya dentro del 47, ya la seguridad ya está al límite casi, es bajo. Ya en 42 es medio y en 40 ya sube altamente en seguridad, ¿sí? Ya en este caso ya es en 120, ya donde nosotros, por ejemplo, ya podemos determinar que ya es una carretera en este caso, ¿sí? A 120 kilómetros por hora casi no se diseña como tal, o sea, no existe dentro de la ley porque ya es una contravención, pero se diseña a este nivel de velocidad en un tipo de carretera de primer orden, claramente que va a ser señalizada sobre lo que le permite la ley, que es 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Dentro de la capacidad. Ok. La capacidad de una vía es otro de los factores que controlan el diseño
y se refieren a la habilidad que presenta esa vía para acomodar el tránsito. La capacidad de considerar en dos categorías, en condiciones de flujo ininterrumpido y en condiciones de flujo interrumpido. Ahora bien, la clasificación funcional, la capacidad de las vías en base al tráfico, al tránsito promedio diario anual, ¿sí? Ahora bien, la clasificación funcional de las vías en base al TPDA, tenemos la descripción, que es una clasificación funcional, el tráfico promedio diario anual, que es el año de horizonte, y tenemos, por ejemplo, aquí algunos tipos de vías, ¿no? Que se las voy a enseñar ahorita, para que ustedes puedan entender un poco mejor. Ahora, tenemos esta clase de vía, una autopista, ¿verdad? Una autopista que tenemos que, dentro de la clasificación funcional, tenemos AP1 y AP2. ¿Cuál es el límite inferior? Lo mínimo que podemos diseñar, ¿sí? 80.000. Y el límite superior a 120.000, ¿sí? En este caso. Lo mismo pasa en una autovía o carretera multicarril, es decir, de tres o más carriles, y una carretera como tal de dos carriles, ¿sí? De dos carriles. En este caso, ¿no? Aquí determinamos tráfico promedio anual, ¿qué nos quiere decir? Todos los vehículos que circulan en el año, ¿sí? Por ejemplo, dice, va a decir, ingeniero, ¿cómo determinan? A lo mejor mandamos a contar todos los días del año, se gasta recursos, se gana esto. No. Hay fórmulas logarítmicas que determinan, por ejemplo, hacen el conteo un mes y en base a ese mes, pues sacan las proyecciones de los meses pasados, de los meses que, del año, y pueden determinar un tráfico promedio, un tránsito promedio diario anual, ¿sí? Como autopista, límite inferior, 80.000 a 120.000, en este caso. Y así sucesivamente con los demás tipos de autopistas o carreteras. Dentro de las vías de alta capacidad deben cumplir con las siguientes condiciones. Control total de acceso, no se podrá acceder a la autopista desde las propiedades colindantes, sin cruces o nivel de ninguna otra vía de comunicación, ni servidumbre de paso, calzadas separadas para cada sentido de circulación, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido un poco dentro de la determinación de la carretera y autopista. Vamos a ver el otro tema, que son los costos que integran la infraestructura del transporte terrestre. ¿Cuáles serían estos costos? Ahora vamos a ver la otra parte de la moneda. Ya hemos visto la parte técnica como tal. Ya les he explicado, por favor, la terminología como tal que ustedes como técnicos siempre van a emplear es el TPDA, ¿sí? ¿Qué significa TPDA? Tránsito promedio diario anual. Que en el desglose tenemos cuántos vehículos circulan por día, cuántos vehículos a lo mejor circulan por hora, y que ese estudio a nosotros nos va a servir para varias cosas. Determinar, jerarquizar las vías como tal, vía primaria, vía secundaria, o a lo mejor en una intersección que ya nosotros, dentro de la normativa INE, en parte 5, ha considerado la instalación de un semáforo inteligente, podemos determinar incluso los tiempos en base ya a este estudio, ¿sí? No ir al tanteo como tal. No, pongámosles 30 segundos de un lado, 20 segundos de otro lado. Esta es la vía que más pasa vehículo y esta es la vía que no pasa vehículo. Pero tenemos que tener en cuenta que hay semáforos inteligentes donde podemos programar hasta 5 tiempos. ¿Sí? 5 tiempos que nosotros lo vamos a determinar dependiendo del tráfico promedio anual, las horas pico, las horas que de más repunte en base a la circulación vehicular. Bueno, vamos a hablar dentro de la sostenibilidad financiera. El primer elemento que se debe considerar es la sostenibilidad financiera en el sistema de transporte. Es decir, si el presupuesto del sistema asegura un equilibrio entre los ingresos y los gastos. El equilibrio no solo se debe cumplir en el presupuesto, sino también en el desarrollo y ejecución de los proyectos. Es muy claro, ¿no? Tiene que haber este tipo de necesidad a través de un estudio técnico. Para alcanzar el objetivo de sostenibilidad financiera, resulta
clave seguir los siguientes pasos: entender la necesidad de financiación que se debe cubrir, identificar las diversas fuentes y mecanismos de financiación y combinar estas fuentes y mecanismos eficazmente, ¿sí? Aquí tenemos una imagen que nos explica un poco mejor, que son entender las necesidades financieras, luego pasar a identificar las diversas fuentes y mecanismos de financiamiento y luego combinar eficazmente estas fuentes y mecanismos, ¿no? Entender, identificar y combinar en este caso. Un principio que se puede aplicar en el presupuesto financiero son los esquemas de compensación entre operadores para facilitar el equilibrio global del sistema integrado de transporte, ¿sí? No todos los servicios ofrecen la misma rentabilidad. Una línea de metro suele recaudar más ingresos que una ruta de autobús, pero eso ya depende primero del estudio de factibilidad, en este caso, del estudio técnico, que determinen que sí va a ser utilizado, en este caso, el transporte como tal, ¿sí? De la ruta, en las zonas de menos densa, en este caso, ¿no? Sin embargo, como el sistema de transporte ofrece un servicio público, es importante que la financiación tenga un enfoque global y único, ¿sí? En este caso, para que resulte, porque si no, este servicio público como tal va a generar, de ganancias como tal, va a generar pérdida. Sí, a lo mejor es subsidiado, a lo mejor dentro de las políticas públicas, el gobierno local determinó subsidiar el transporte a un costo como tal, ¿sí? Pero igual tiene que ser rentable, ¿sí? Tiene que haber un estudio técnico, ¿sí? Recursos que se requieran financiar se pueden dividir en dos categorías. Como primera categoría tenemos la inversión de la capital para infraestructura, lo que incluye inversiones para el desarrollo de nuevos proyectos, además de la infraestructura, también se refiere a las inversiones en nuevas tecnologías como los sistemas inteligentes de transporte. Costos para cubrir el mantenimiento de la infraestructura, entre los cuales se encuentran las vías catenarias, señalizadas de carriles de autobuses, estaciones, etc. Y los costos para el mantenimiento y renovación del material rodante, que son autobuses y vagones. Los recursos que se requieren para financiar, gastos ordinarios que incluyen costo de operación, costo de mantenimiento de los activos fijos. Existen recursos disponibles para financiar la operación, asegurando un servicio de transporte público de alta calidad. ¿Cuáles son estas fuentes de financiamiento? Son los beneficiarios directos, que son los usuarios del sistema dentro del ingreso tarifario, el sistema de transporte público, las autoridades organizadoras, los fondos públicos y los beneficiarios indirectos. En este caso, dentro de los fondos públicos, tenemos el Estado, la región metropolitana, los locales contribuyentes dentro del sector privado. ¿Cómo podemos lograr eso? A través de, a lo mejor, publicidad, ¿sí? A lo mejor de publicidad que genera algún tipo de ingreso, con este caso, para a lo mejor, ¿no?, poder subsidiar o mantener el servicio, ¿sí? Prestación donantes o de fondos y subsidios especiales. Como beneficiarios indirectos, tenemos los usuarios del vehículo privado, que son los peajes urbanos, impuestos sobre el petróleo, etcétera, los comerciantes residentes, patronal, entre otros, ¿sí? Dentro del presupuesto de referencia del nuevo sistema, del SIP, las evaluaciones de viabilidad financiera y económica trabajan con dos propuestas. La primera propuesta es la del bus, que es referente a la aplicación completa de nueva red de transporte público de pasajeros, incluye gasto de comunicación, inversiones en infraestructuras viarias e intermodal, implementación del SIP, que son las mejoras del sistema de operación y recaudo de la red. Propuesta que mejora con la tecnología, que son referentes a la implementación total de la nueva red, que son acompañadas de un recambio parcial de la flota hacia autobuses eléctricos. En este caso, ¿no? Estos costos son contratados con el beneficio económico del tiempo ahorrado tras la implementación de la nueva red. Es claro que a lo mejor va a decir, no, pero este tipo de vehículos son de alto costo, pero vamos a ver costo-beneficio. Es decir, nos conviene a largo plazo, nos conviene a corto plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a gastar en otro
que es de menor costo, pero es de combustible y a largo plazo gastamos más en combustibles, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo ese costo-beneficio, ¿sí? Si nos conviene o no nos conviene en este caso. Estos costos son ya, la propuesta son analizadas bajo un periodo de evaluación de 15 años, en este caso, y empezando con la implementación previa de la red de autobuses urbanos. Dentro de los costos de inversión para la implementación de la nueva red de transporte público, tenemos mejoras de la infraestructura vial e intermodal, la implementación del SIP y el costo de comunicación, ¿sí? La adecuación de la estructura física de la forma o maximizar la ineficiencia de la nueva red dentro de las mejoras de infraestructura vial e intermodal y dentro de la infraestructura viaria, ¿sí? Como la implementación del SIP. Ya, continuamos. Dentro de la implementación del SIP, que son las adecuaciones en la estructura de operación y recaudo necesaria a la integración y los costos de comunicación, que son la socialización y la divulgación de la implementación de la nueva red de transporte público, ¿sí? Como tal. Ok. Bueno, esto es correspondiente a los costos que integran la infraestructura del transporte terrestre, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo tal la integración de las redes intercambiadoras y las terminales de transporte. Como antecedente, ¿no? Integración de las redes intercambiadoras y terminales de transporte. Como antecedente tenemos el concepto de movilidad sostenible. Surge como respuesta de los impactos sociales, económicos y ambientales derivados del uso intensivo de los vehículos a motor. El vehículo privado resulta ser el medio de transporte que más suelo ocupa, más combustible consume y más externalidades genera. Ejemplo, accidente, contaminación, ruido, congestión, etcétera, ¿no? En Quito, en nuestra capital, el actual sistema de transporte constituye un sistema aún no completamente integrado, con un nivel medio de calidad de servicio que atiende a los segmentos de demanda bajo esquemas tradicionales aún poco ineficiente. El sistema requiere solventar la conexión norte a sur, así como las conexiones transversales, tanto en el área urbana como en los valles circundantes, ¿sí? Como tal. En este caso, no solamente es el tema del costo, el tema del tiempo, sino también el tema de la seguridad. Muchas veces los usuarios no optan como tal usar el transporte público por el tema tiempo, tema seguridad. Por eso es tan importante planificar una ciudad como tal dentro del plan de movilidad local, colocar a lo mejor el transporte, darle prioridad dentro de la pirámide invertida de movilidad, otorgar. Primero, peatones, ciclistas y el transporte público. Sí, en este caso, peatones, su lugar para poder circular. Los ciclistas, las ciclovías, como lo dice la norma técnica como tal. La norma técnica como tal. Y los transportes públicos que podemos a lo mejor otorgar carriles BAO, que son los carriles para los autobuses. O el carril exclusivo en este caso, de la Metrovía, los troles, etcétera, ¿no? Sistema integrado de transporte público del Distrito Metropolitano de Quito. Los sistemas integrados de transporte público, que es el SIP, de lo que estaba hablando anteriormente, constituye uno de los mayores retos de las grandes metrópolis y ciudades medias latinoamericanas para dar respuesta a los problemas de movilidad ocasionados
por un crecimiento desproporcionado de la movilidad en automóviles particulares y por un transporte público tradicional, altamente ineficiente. Ahora vamos a ver el SIP, el Sistema Integrado del Transporte Público para el Distrito Metropolitano de Quito, busca integrar físicamente y tarifariamente todas las modalidades de transporte público existentes en la ciudad con el Metro de Quito como eje estructurante, ¿sí? Y los corredores segregados existen como la Ecovía, el Corredor Sur Oriental, el Trole, el Corredor Central Norte y el Corredor Sur Suroccidental, ¿sí? Con proyección a incorporar los futuros corredores metropolitanos, así como las rutas alimentadoras, las rutas transversales, con buses convencionales y las rutas de transporte expreso hacia Barros y Parroquia Distante, ¿sí? Aquí tenemos claramente un mapeado, ¿sí? En donde la línea roja nos indica las intersecciones entre Avenida Maldonado y Avenida Simón Bolívar con una extensión, una longitud de kilómetros lineales con 19.80 kilómetros lineales, en este caso, ¿no? El azulito que tenemos que parte de Quitumbe y la amarilla que es la intersección de la Avenida Plaza Galo Plaza y Avenida Panamericana Norte, en este caso, ¿no? Es lo que lo indicaba dentro del concepto del sistema integrado de transporte público. Ok. La situación del sistema integrado de transporte público. ¿Cuál es la situación del Sistema Integrado del Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito, que cuenta con una compleja organización estructurada en dos tipos de transporte? El sistema de corredores troncales, por un lado, y el sistema de alimentadores y buses convencionales, por el otro. ¿Sí? ¿Cuál es el sistema BRT? El sistema de corredores BRT atiende principalmente a las demandas en sentido norte-sur y viceversa del área urbana de la ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Quito, el Distrito Metropolitano de Quito, nuestra capital. Los buses urbanos convencionales, que son los buses urbanos que atienden la demanda en el sentido este-oeste y viceversa del área urbana. Por otro lado, el área metropolitana de Quito, con una superficie de 4.230 kilómetros cuadrados, es abastecido por medio del sistema de buses de alimentadores y por los buses interparroquiales e intraparroquiales, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco sobre el Metrobús de Quito, conformado por los servicios de transporte integrados en 5 corredores: el trolebús, la ecovía, el corredor central norte y el corredor suroriental y suroccidental. Cada uno a su vez con su conjunto troncal, trolebuses, buses articulados y buses convencionales. En este caso son vehículos de transporte público masivo como tal. Adelante, Anzules. Mi gente, muy buenas noches. Una consulta. Está compartiendo algo de pantalla porque me sale como negra la pantalla. ¿Es solo Anzules que tiene ese problema? Sí, estoy compartiendo. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga ese mismo problema? Estoy compartiendo la pantalla. No. Solo el voz. Sí, sí. Ya corrijo. Vera, ¿sí se ve la pantalla, Vera Brian? Sí, mi agente, sí. Ok, gracias. Listo, estamos hablando del Metro de Bus de Quito. Les decía que son vehículos de transporte público, en este caso un vehículo de transporte masivo, ¿sí? Masivo en este caso. Okay. Ahora vamos a hablar de los buses convencionales en este caso, ¿no? En este caso los colectivos dentro de la ley nos habla de transporte público y también nos habla de que hay un servicio colectivo y un servicio masivo en este caso, ¿no? Que son conformados por las operadoras de buses tradicionales con sus respectivas rutas, que a su vez se subdivide en dos tipos de servicio: el servicio urbano y el servicio interparroquial e intraparroquial. En este caso estamos hablando del servicio urbano y la zona rural en este caso, ¿no? Las principales características de la red actual de buses convencionales. La red actual de buses urbanos en una
red radial que articula en el centro histórico e hipercentro con el resto del territorio, pero no resuelve eficientemente la relación periférica entre los valles orientales y las parroquias rurales con la mancha urbana. La red funciona como una suma de rutas independientes que compiten entre ellas y existe gran redundancia de rutas en las principales arterias que conectan la ciudad, que es hasta un 70% de su itinerario. ¿Sí? Dentro de la infraestructura intermodal, tenemos la integración modal que desempeña sin duda un papel fundamental en el éxito de cualquier sistema de transporte, que actualmente esta demanda se ve cubierta con el 61.4% por el servicio de buses convencionales, seguida por el servicio de BRT. ¿Sí? Los intercambiadores modales constituyen una parte crucial del CID, o sea, es decir, del servicio de transporte público, permitiendo a los usuarios realizar los transbordos entre los distintos subsistemas y las variedades de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. La situación actual del sistema de intercambiadores modales de la ciudad sufre una serie de disfunciones que se originan en una lógica centralista que agrupa un elevado número de servicios con los núcleos nodales en el Distrito Metropolitano de Quito, debido a su característica geográfica y a su constante expansión urbanística, presenta una alta demanda del transporte público como una solución alternativa al uso intensivo de los vehículos particulares. Es claro, ¿no? ¿Y cuál es una política pública, en este caso, para incentivar el uso del transporte público, como lo tiene la ciudad de Quito, nuestra capital, un servicio de transporte público masivo, que es netamente el prohibir, restringir la circulación vehicular de unas placas por día, ¿no? El famoso hoy no circula, o el anterior que se llamaba el pico y placa, ¿no? En este caso incentiva a que este ciudadano deje su vehículo particular en su vivienda y utilice el transporte público, que genera en este caso reducir en este caso la congestión vehicular en algunas intersecciones de la ciudad. El Metro de Quito intenta contribuir el eje transversal del sistema integrado de transporte masivo de Quito. Ahora, ¿cómo puede resolver? Porque a lo mejor nosotros conocemos, bueno, hecha la ley, hecho el tramposo también, ¿no? Voy a decir, no, mi agente, pero, ingeniero, verá, nosotros, está claro que dentro de la política pública, ahí está hoy no circula, pero ya salió el que no le gusta seguir la ley y se compra otro vehículo, a lo mejor tiene dinero, tiene las posibilidades económicas, y se compra otro vehículo con otro tipo de placa para poder salir. Entonces genera mayor circulación y de nada sirve, ¿no? En este caso hay que buscar otra alternativa o otro tipo de estrategia para poder corregir este tema, ¿no? Ok. Seguimos. Las estaciones y paradas de pasajeros. Dentro del sistema integrado de funcionamiento hay cuatro tipos de estacionamiento de pasajeros que permiten acceder al servicio de BRTs, y estas son las terminales terrestres multimodales, las estaciones de integración multimodal, las estaciones intermodales, la parada de bus de la Metrobús de Quito en este caso, y las paradas convencionales, como tal, ¿no? Esto se subdivide algunos numerales, ¿no? Como primero tenemos las terminales terrestres multimodales, que son estaciones que permiten realizar la intermodalidad principalmente entre transporte interprovincial, interparroquial y los corredores de la Metrobús, en este caso, ¿no? Las estaciones de integración multimodal. Estas estaciones permiten realizar la intermodalidad entre los BRTs y sus alimentadoras con las líneas interparroquiales, así como los buses convencionales y urbanos. Las estaciones intermodales, que estas son estaciones que permiten realizar la intermodalidad entre los BRTs y sus alimentadoras, la parada de la Metrobús de Quito, que son las paradas que permiten realizar el acceso al sistema de transporte público mediante pequeñas infraestructuras bidireccionales, es decir, de ambos sentidos,
En la mayoría de sus casos, estas no permiten la intermodalidad ni la unificación tarifaria, en este caso, ¿no? Que podemos coger a lo mejor esa alimentadora, pero esa alimentadora no lleva el metro y solamente tenemos que pagar un solo pasaje. Las paradas convencionales, que son las paradas convencionales que permiten acceder al sistema de buses convencionales, tanto urbanos como inter o intraparroquial, es decir, urbano en la zona rural, que estas paradas nos permiten la intermodalidad y la unificación tarifaria. Lo que debe ofrecer la red, en este caso. La red, dentro de la integración de redes, la red de transporte público de superficie debe circular por las vías básicas de la ciudad y si su frecuencia de paso es la suficiente, debe hacerlo de manera segregada, donde así lo requiera respecto al vehículo privado. La morfología e isotropía. La topología de red articula como malla reticular debe favorecer la isotropía del territorio en cuanto a tiempos de viaje entre cualquier pareja origen-destino, igualando y reforzando las zonas más periféricas, en este caso, o los urbanos o los barrios más alejados. Dentro de la cobertura y la accesibilidad, la red ha de ser accesible a toda la población, de modo que esta ha de estar situada a menos de 600 metros de una parada de autobús. Esto equivale a un tiempo de desplazamiento a pie de entre 5 a 8 minutos. La conexidad y la conectividad que se propone una simplificación del sistema de paradas, distribuyéndola de manera homogénea cada 500 o 800 metros. Y priorizando su colocación en los puntos de intercambio y cruce de eje. Ok. Correspondiente a la unidad número 4, que significa la planificación urbana del transporte terrestre, nosotros como técnico en tránsito y transporte, nos van a solicitar, como les explicaba anteriormente, de lo más común, estacionamiento. Ok, nos van a ubicar lugares de estacionamiento donde nosotros, de manera técnica, tenemos que, a través de un informe técnico, como técnico que vamos a hacer, tenemos que determinar y dar las dimensiones en base a qué. En base a la normativa técnica vigente. Le mandan a la normativa INEN, que ya se la indiqué, la parte número 2, que es la señalización horizontal, la 004. ¿Sí? La podemos descargar ingresando a la página de la Agencia Nacional de Tránsito dentro de las normas, ¿no? Ahí podemos recargar. Le aconsejo que descargue la normativa, la parte número 1, señalización vertical, la parte número 2, señalización horizontal, la 4 y la 5, alfabetización, semaforización, y la sexta, que es netamente ciclovía, ¿sí? He visto algunas ciudades, algunos cantones que han hecho ciclovía y a lo mejor cometen algunos tipos de inconsistencia o a lo mejor no conformidad con lo que indica la normativa INE en base a la señalización, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas ciudades, no voy a nombrar cuál, que he visto que tienen ciclovías y dentro de la circulación de ciclovías nos indica la normativa INE que ustedes las pueden leer. En este momento no la tengo en las manos para proyectársela, pero usted la puede leer y nos determinan que simplemente hay que hacer una línea divisora, en este caso de carril, si es bidireccional, ¿no? En este caso, si es bidireccional, que lo he visto, ¿no? Pero no tenemos que rellenarla de pintura. He visto unas ciclovías rellenas de pintura verde. Sí nos dice la normativa INE que tenemos que rellenar, en este caso de pintura verde, pero solamente el cruce de la bicicleta. Es decir, cuando va a cambiar de una intersección a otra. Eso lo podemos ver en la normativa parte 6, normativa INE 004 parte 6, que es netamente de la ciclovía. ¿Sí? Ahora, como les decía a ustedes, nosotros como técnicos, y si vamos a trabajar en una parte técnica, en una oficina de movilidad o planificación, lo más común que nos van a pedir a nosotros, nos van a solicitar, son estacionamientos. Ok, ya hemos visto los estacionamientos, ya le he dicho dónde están
la parte de estacionamiento como tal, para nosotros hacer un informe favorable y dentro de la ley, y dentro de lo que nos indica la ley, en base a darle un informe favorable a una ciudadanía o a un proyecto para un estacionamiento. Ya lo hemos visto. Ahora, ¿cuál es lo más común nosotros como técnicos y que trabajamos en una oficina como tal? ¿Cuál es lo otro más común? Es la utilización de resaltos o reductores de velocidad, que ya nosotros hemos visto cómo, cuándo y por qué. ¿Sí? Los reductores de velocidad, para hacer un informe técnico, hacer un recorderis un poco, solamente se pueden ubicar donde hay tránsito, bastante flujo de tránsito peatonal. ¿Sí? Donde nosotros podemos determinar este tránsito de flujo peatonal es en las escuelas, colegios, parques, iglesias, es donde nosotros a lo mejor podemos darle un informe favorable, en este caso, para un resalto, un reductor de velocidad. Ahora, nosotros hemos hablado sobre el tránsito promedio de la aeronave, pero vea, nosotros como técnico, ¿para qué nos va a servir el estudio? A lo mejor a los constructores, a los ingenieros viales, a los ingenieros civiles, nos interesa el número total, el tránsito promedio de aduanal del cuadrito, lo que le estaba indicando, que son 80.000 o 120.000 vehículos al año, ¿sí? Pero a nosotros nos sirve como técnico, a lo mejor de trabajar en una oficina como tal, es que nos sirve de que nos den desglosado el estudio, ya no en tránsito promedio anual, sino en tránsito promedio hora, en tránsito promedio día, que nosotros podemos determinar en este caso como la utilización de los semáforos por tiempo, ¿no? Ya le digo, hay semáforos inteligentes que pueden tener hasta 5 tiempos de programación, algunos 3, algunos 2, pero este tipo de programación nos puede servir a nosotros técnicamente para que la movilidad no necesariamente, lo que nosotros como técnico busquemos una solución en esta intersección. Que el semáforo sea una solución, no un problema. Porque ¿qué nos genera a nosotros como técnico generar un informe favorable de una intersección semaforizada que tengamos que poner un agente de tránsito allí? No sirve. Y nosotros como técnico quedamos básicamente mal, ¿sí? No nos basemos, por favor, en base a los informes técnicos que le vayan a pedir o a solicitar, no nos basemos en presunciones ni a nosotros porque nosotros creemos o porque toda la vida ha sido así. No. La vida cambia, vamos progresando, la ciudad avanza y nosotros tenemos que demostrar como tal, técnicamente, con estudios, con números, cómo y por qué. ¿Sí? Por favor, revisen la utilización de. Voy a revisar un poco, voy a ver si les puedo proyectar en lo que falta de clase, la normativa INEN de semaforización para que ustedes las puedan ver, ¿no? Y con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya hoy es el último enlace en vivo, si tienen alguna pregunta. Alguna situación, pues por favor escribirla en el chat o hablarla ahorita. Ya le he dado mi correo electrónico, ya tienen algunas tareas subidas. Espero que se cumpla. Ya ahorita ya es una carrera, es una materia ya profesional. Le he dicho sobre el tema de las cámaras, no es broma y tampoco estoy jugando con eso, ¿no? Ok. Por favor, no se olvide. Por favor, no se olvide de ubicar su asistencia. En el link que yo le he puesto en el chat. Sí. Ok, voy a proyectar rapidito. Ya nos faltan 5 minutos para concluir la clase. Ok, esta es la normativa INEN. Está en la página 9. Voy a poner la página número 1.
para que ustedes la puedan ver. Esto es lo más común. Nosotros, como técnico, tenemos que pasar muy bien el estudio porque la gente lo solicita, la gente manda oficio a la empresa pública de movilidad, la gente solicita mucho el tema de semaforización, pero nosotros como tal somos los técnicos llamados en decir, ¿sabes qué? Ok. Nosotros vamos al sitio a hacer la inspección y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nos indica la normativa INE, en este caso, ¿no? Vamos a poner la página número 1 es el reglamento técnico ecuatoriano, RTINE 004, la parte 5, que nos indica netamente lo que es la semaforización, ¿sí? Ok. Ahora, vamos a ver los volúmenes de tránsito, es lo que hemos hablado dentro de la terminación de las vías. Sí, es bueno haber conocido cómo se determina una vía, cómo se tiene que diseñar una vía como tal. Usted como técnico en tránsito, en transporte, no va a construir una vía porque no es su especialización, pero sí va a dar su opinión en base a la señalización y en base al tránsito. Ok, vamos a leer un poco. Es muy interesante este tema. Le va a servir de mucho y mucho más si usted está interesado en trabajar en una oficina de movilidad o transporte de su empresa pública. Volumen de tránsito. Este requisito se aplica cuando los volúmenes de tránsito son la razón principal para considerar la instalación de semáforo. Escuché bien. El requisito se satisface si durante 4 horas, mire que aquí lo dice, durante 4 horas, muy importante aquí este tema, durante 4 horas, para controladores actuados por los vehículos y 8 horas, aquí, 8 horas, para controladores de tiempo fijo de un día laborable. Se obtienen los siguientes volúmenes de tránsito. Es decir, usted va como técnico, le envían un oficio que la ciudadanía de tal barrio necesita en la intersección tal y cual un semáforo. Lo están solicitando. Ok. Nosotros vamos a generar un informe técnico. Acuérdense que nos lleva nuestra firma como técnico, como tal, ¿sí? Y vamos a ser observados quizás por la Contraloría General del Estado. ¿Cuánto cuesta un semáforo promedio? 20 mil, 30 mil dólares. Es decir, si la determinación nosotros como técnico, como tal, emitimos un informe que no está basado dentro de la normativa como tal, podemos ser observados por la Contraloría General del Estado y a lo mejor observado y glosado, ¿no? En este caso, ¿no? Ahora, ¿qué lo determina? Para que usted lo tenga claro. ¿Dónde se puede poner en base al volumen un semáforo o dónde no? La vía de mayor circulación. Aquí. Aquí. En esto. Ahí, la vía de mayor circulación. Los carriles, ¿no? En este caso, en la vía de mayor circulación haya un carril y en la vía de menor un carril. Es decir, un solo carril y un solo carril en la intersección que se una. ¿Cuántos vehículos tienen que pasar por hora? ¿Cuál es el vehículo por hora en la vía de mayor circulación? Por hora tienen que pasar 500 vehículos. ¿Sí? Es decir, que si usted va a hacer la inspección en esta vía que tiene un carril, la vía de mayor circulación, y no pasan 500 vehículos, prácticamente se está contradiciendo lo que dice la normativa INE. ¿Y qué tenemos que poner en el informe? Que no es viable por este tipo de problemas. ¿Sí? ¿Cuántos vehículos tienen que pasar en la vía de menor circulación? 150 vehículos por hora. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir al sitio, ir a la intersección y contar los vehículos por hora que pasen. Si los vehículos por hora que pasen son más o menos de lo que dice la normativa INE, damos nuestro informe técnico de manera favorable o no desfavorable, ¿sí? No nos podemos basar en no conformidades de lo que nos indican la normativa INE, ¿sí? Y aquí es claro, acá nos hablan de todo. Ahora, en la vía de mayor circulación que sea de carriles 2 o más, y en la vía de menor que sea de un carril nada más, ¿cuántos vehículos tienen que pasar? 600. ¿Y cuántos vehículos en la vía de menor circulación? 150. Ok. Ahora, tenemos que en la vía mayor tiene 2 carriles o más y en la vía de menor circulación tiene 2 carriles o más. ¿Cuántos vehículos tienen que pasar en la vía de mayor? 600. Por hora, ¿no? Por hora. ¿Y cuántos vehículos tienen que pasar en la vía de menor circulación? 200, ¿sí? A su vez, si la vía de mayor circulación tiene un carril,
en la vida de menor, dos o más, tienen que pasar 500 en la de mayor y 200 en la de menor circulación vehicular, ¿sí? Es básico. Nosotros tenemos que ir netamente, si no tenemos un contador digital, tenemos que ir nosotros netamente con nuestros materiales para poder contar los vehículos que pasan por hora y poder determinar si en esta vía sí se requiere un semáforo o si en esta vía no se requiere un semáforo. Este es para la determinación si se requiere o no se requiere. Pero allí los tiempos es en base al tráfico promedio aeronal que ya se le estaba indicando anteriormente, el desglose de por hora, ¿sí? Eso es lo que le quería indicar a ustedes, estimados alumnos. Es muy básico. Todos los que nos piden a nosotros, yo trabajé en el área de planificación urbana vial de la ciudad de Manta. Trabajé 2 meses, ya estuve a cargo, fui jefe, generé varios informes en esa oficina y le abro con propiedad, ¿sí? Ahora, antes de que termine la clase, me estoy pasando un poquito. Voy a enviar nuevamente el link que me lo están pidiendo para que usted genere su asistencia, poder tener un registro, ¿sí? Lo básico, lo más primordial, yo se lo he dado aquí. Estacionamiento, traductores de velocidad y semáforo. Es siempre lo que pide la ciudadanía, ¿sí? Y obviamente, la señalización normal, que ya usted la debe saber, la debe tener clara, que son las líneas divisoras de carril, las líneas Berman y los pasos de seguridad peatonal, que está dentro de la parte 2, señalización horizontal, de la normativa INE, ¿sí? Eso es todo lo que le quería compartir el día de hoy. Espero poder haber logrado que usted, a lo mejor algún, este tipo de conocimiento o este tipo de clase, a lo mejor le ayude en el futuro. Espero que sea así. Y pues de mi parte, eso es todo. Solamente queda el examen. El tema de la lección también estará subido para el día de mañana. Espero que le vaya muy bien. Pueda descargar todos los materiales que están dentro de la unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4, que están subidas todas en el aula virtual, ¿sí? Vuelvo y repito, al momento de calificar la nota 2, nota 3, nota 4, voy a considerar el tema de las cámaras y correspondiente también a la asistencia. Eso es todo por mi parte. Espero que le vaya muy bien en el examen. Cuídense mucho. Un gusto haber compartido con ustedes esta materia. Sí. Cuídense. Chao. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Cuídense.